Sí, Carlos, evidentemente es constante. Cada día tenemos solicitudes de personas, de usuarios que lastimosamente no están garantizándole su derecho a la salud. La única herramienta constitucional que tenemos en este momento para poder coayudar a cada una de esas peticiones es a través de la acción de tutela. Entonces, digamos que la dinámica ha sido la misma, ha sido constante. No podemos decir que hoy en día ya no tenemos tantas tutelas en el sector salud para poder esto, satisfacer las necesidades primarias, en garantizar el derecho a la salud y conexidad, perdón, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, de esta manera, pues nosotros desde la personería todos los días, a través de los profesionales que tenemos en ese momento, que es mi asistente y el personero, pues todos los días estamos haciendo acciones de tutela que para que le garanticen el traslado de un paciente del hospital a otro hospital de mayor complejidad, al Auca municipio no le reconocen a las personas ni viáticos ni acompañantes. ¿Por qué? Porque Arauca debe tener un hospital que garantice todas las especialidades, pero como el hospital está en una crisis económica que viene de hace muchos años y no se le garantiza a sus usuarios o a las personas que llegan allí por alguna situación de salud, no se le garantiza los servicios, pues deben ser trasladados a un hospital de mayor nivel. ¿Qué conlleva ello? Que como no Arauca supuestamente debe garantizárseles especialistas, pero como no los hay, entonces eso obliga a que sean trasladados y esto genera de que nosotros a través de acciones de tutela le solicitemos al juez de tutela, juez constitucional, para que de esa manera él pueda garantizar a las personas y obligue a la EPS a autorizar los traslados. No solo el traslado de la persona, también al traslado de acompañante, a su vez también los viáticos y los gastos que esta persona va a acarrear en otra parte del país. Personal, es que las EPS desconocen que este hospital no cuenta con toda esos servicios. Carlos, ellos, las EPS están haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que el hospital también debe garantizar la prestación de servicio por el nivel que manejamos la situación de la prestación de servicio en las distintas especialidades. Pero como lastimosamente no lo tiene, entonces obliga a que la persona debe salir trasladada de manera inmediata, que es lo que genera que la EPS debe garantizar. Pero también la EPS, sin necesidad de una acción de tutela, debe garantizar el traslado no solo de la persona, sino también de su acompañante y garantizarle los servicios de alimentación y de alojamiento. Pero como eso no pasa, entonces el único mecanismo que tenemos nosotros es la acción de tutela. Entonces todos los días la dinámica es la misma. Acción de tutela para traslado, acción de tutela para autorizar medicamentos, acción de tutela para entregarlos, acción de tutela para poder buscarle la ayuda a otra persona que no ha sido trasladada. Entonces, en fin, todo ha sido un desgaste que de la personería se debe hacer porque nosotros somos garantes de derechos, pero es la única herramienta constitucional que en estos momentos está garantizando que se preste un debido respeto a la salud por parte de las EPS. En la acción de tutela y seguirá siendo esa dinámica hasta tanto no se llegue a una definición concreta frente a la prestación del servicio de salud. Personero, en comparación con el año anterior, el semestre, ¿se ha incrementado este año o sigue igual? No, se ha mantenido, Carlos. Desde que estamos en la personería, los incrementos de tutela han sido muy mínimos, pero en relación al 2023 y lo que llamamos el 2024, se mantienen las solicitudes por parte de los usuarios.